días. Somos las estudiantes de la Escuela de Educación Superior Pedagógico Público José Salvador Cabero Valle, Huanta. En esta oportunidad vamos a hacer la entrevista a la señora Santona de Luricocha. Ya en esta oportunidad nos encontramos con la señora Santona. Señora Santona, muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿En qué te puedo servir, señorita? Señora Santona, hoy día nos vas a contar tu tradición, lo que celebra usted en su casa sobre el Señor Santísimo Cruz. Santísimo Cruz. Ya, yo celebro desde 2 de mayo hasta 4 de mayo. Ya hay dos costumbres que tenemos, hay devotantes, los señores vienen aquí a la casa a visitar y entran a cualquier cosita, ¿no? Se devotan para el año entrante. Y nosotros festejamos al Señor Santísimo Cruz con orquesta. Y ahí después complementamos el 4 de mayo a los devotantes. Según que han traído ellos, nosotros damos gallina. 2, 1, 3, 4, o si no, 1.5, así. Según que traen. Ya. Ya, eso es todo, señorita. ¿Y antiguamente cómo celebraban? Bueno, antiguamente mi papá y mi mamá festejaban con conjunto, después su chunchu, después ese, ¿cómo se llama? Danzante de tijera, danza, no sé, con eso. Eso, y brindamos a los debutantes chicha, su cerveza, su traguito, todo. Es esto. También igualito era su complementación para los debutantes. ¿Y desde qué año usted, señora Santona, ha hecho esa tradición? Bueno, yo estoy así 40 años ya, estoy sirviendo. 40 años que usted lo sigue manteniendo su tradición de sus papás. Sí. Ya, señora Santona, muchas gracias por haber brindado su información de su tradición que realiza usted. Ya, señorita. Thank you.